Parece ser que han acabado de preparar a Metal Gear. ¿Cómo puedes saberlo? Les oí hablar. ¿Dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear. Pero es extraño. ¿El qué? No hay nadie aquí. Ni guardas, nadie patrulla. Demasiado tranquilo. Quizá porque están ya listos. Dicen que ya han introducido los códigos PAL. ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker. Pero solo tengo una de las tres llaves. Y además, como dijo Ocelot, ¿hay algún truco para utilizarlas? Déjamelo a mí. ¿Has pensado en algún plan? Bueno, estoy en la sala de ordenadores. Intento acceder a los ficheros privados de Baker. ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto, pero hay formas. ¿Eres un pirata? Sí, soy todo un pirata informático. ¿Crees que serás capaz de entrar? No lo sé todavía, pero lo intentaré. Confío mucho en ti. Ahí está el sistema de anulación de emergencia del código PAL. La sala de control está en el tercer piso de esa misma base. ¿Ves esa escalera al lado de Metal Gear? Puedes subir por ahí. ¿Cómo va eso? Tirando. Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad. Era un tipo muy cuidadoso. ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí. Bien, sigue probando. ¿Pasaste la seguridad? ¡Bingo! ¡Fantástico! ¿Y qué tienes? He accedido al fichero confidencial Metal Gear. ¿Y qué hay del sistema de anulación PAL que menciona Baker? Aún no lo he encontrado. Eso es lo que tengo que saber. Pero Snake, he encontrado algo más. ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear. Como pensaba, la cabeza nuclear está diseñada para ser lanzada desde el Railgun, como un proyectil. No usa combustible, por lo que no se considera un misil. Y así puede sortear todo tipo de tratados internacionales. ¡Qué cabrones! Sí, pero eficaces. Y eso ni siquiera es lo más terrible sobre esta nueva arma. Dime todo lo que sabes. Es un arma invisible. ¿Quieres decir que no sale en el radar? Sí. La verdad es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70. ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles lo podrían detectar los satélites enemigos. Ah, claro. Es bastante lógico. Pero a diferencia de un misil, el Railgun no quema combustible y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual.
Una cabeza nuclear invisible. Que es imposible de interceptar. Y además tiene una cabeza penetrante de superficie, diseñada para penetrar en bases subterráneas blindadas. Aprendimos la lección en la Guerra del Golfo. Esa cosa podría significar el fin del mundo. Es el arma definitiva. Y desde el punto de vista político, evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones. Coronel, ¿es cierto eso? ¿Me está escuchando? Sí, escucho. Si esto sale a la luz, podría retrasar la firma del tratado Star 3 y provocar un grave incidente internacional. Sí, sería algo terrible. Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU. Incluso podría provocar la caída del presidente. Estaba al corriente, coronel. Lo siento. Usted ha cambiado, coronel. No quiero buscar excusas. Snake, escúchame. Esta nueva arma nuclear, de hecho, nunca ha sido probada. Solo simulada. O sea, que usan un modelo informático. Sí, por eso estaban llevando a cabo este ejercicio. Necesitaban obtener datos experimentales que soportasen la simulación. ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Parece ser que fue mejor de lo que esperaban. Pero no puedo encontrar los datos en esta red. Sería lógico pensar que datos tan importantes se registren minuciosamente. Lo fueron. El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba. ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? No. Ocelot logró quitármelo. Mierda. Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa por una auténtica. Una vez introduzcan los códigos detonadores, estarán listos para lanzar. ¿Crees que pueden hacerlo? Bueno, la cabeza nuclear falsa fue diseñada para ser idéntica a la real. O sea que sí. ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no. Debe estar en otro fichero. Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de Baker. Todos confiamos en ti. De la teoría de disuasión nuclear. Ya veo. Pero en fin, ¿y el código anulador? Dame un poco más de tiempo. Ok, usé los códigos PAL y desconecté el dispositivo de seguridad. Ahora podemos lanzarla. Siguen sin dar respuesta desde Washington. Creo que vamos a tener que demostrarles que vamos en serio. ¿La dirijo hacia Charnotón en Rusia? No. Ha habido cambios. El nuevo objetivo es Lopnor, China. ¿Y por qué? Estoy seguro de que ni a ti ni a Mr. Gurlukovich os gustaría que lanzásemos una bomba nuclear en vuestra patria, ¿no? Liquid. ¿Por qué? Si allí no hay nada. Falso. Es un centro de pruebas. ¿Pruebas nucleares? Si bombardeamos una gran ciudad, el juego ha acabado. Pero una explosión en un campo de pruebas se le puede ocultar al público. Y mientras, Washington se preocupará del ataque como represalia desde China.
Y los líderes de ambos países mantendrán conversaciones súper secretas. Eso es. Y mientras tanto, el presidente se verá obligado a divulgar la existencia de una nueva y muy desestabilizadora arma nuclear a los chinos. ¿Y qué crees que supondrá para la reputación de los Estados Unidos o la del presidente? Y con el CTBT eso significa que China e India, ya veo. Sí. Cuando los demás países se enteren de esta nueva arma, todos querrán contactar con nosotros. Washington no estará muy contento cuando empecemos a vender su propio sistema al mejor postor. Sí, el presidente cederá. Cederá a nuestras exigencias. El ADN de Big Boss y $1,000 millones. ¿$1,000 millones? Esa pasta se usará también para curar a los soldados Genoma. E incluyo también en las exigencias la vacuna Foxtie. Foxtie. Mató a Octopus y al presidente de Armstead. Es verdad que afecta primero a los viejos. A Mantis quizás no le afectase porque utilizaba una máscara. Wolf tampoco fue infectada. Quizás por los tranquilizantes que siempre tomaba. ¿Algo que ver con el nivel de adrenalina en la sangre? ¿O simplemente debido a que este Foxtie era todavía experimental y aún no han descubierto todos los virus? Por cierto, ¿sabes algo de tu buen amigo, el coronel Sergei Gurlukovich en el Spetsnaz? Sigue teniendo dudas de la capacidad de Metal Gear. Dijo que hablemos cuando el test de lanzamiento haya sido un éxito. Es un tipo muy prudente. No hay nada de qué preocuparse. El coronel desea tanto a Metal Gear y la nueva arma nuclear que hará la prueba a él. Si Rusia quiere recuperar su posición como superpotencia militar, deberá reforzar su arsenal nuclear. Necesita un arma nuclear que no pueda ser interceptada. Metal Gear les dará capacidad para tener iniciativa de ataque sobre el resto del mundo. Su ejército profesional está hecho trizas y piensan que pueden restaurar el poder militar del país con armas nucleares. Ese Gurlukovich no es un soldado, es un político. Pero él nos proporcionó el Hind y la mayoría de nuestro armamento pesado. Tiene a más de 1,000 soldados bajo su mando. Si unimos las fuerzas, podríamos organizar una buena resistencia aquí. Desde que Mantis murió, el lavado de cerebro del soldado Genoma está fallando. Y me preocupa la moral de los hombres. Una alianza con los rusos serviría para estimularla. ¿Qué está diciendo? Nos quedaremos aquí atrincherados. Va a ser una larga guerra. Aún podemos escapar. Tenemos el arma más potente que ha existido nunca y vamos a liarnos con las fuerzas de Gurlukovich. ¿Quiere enfrentarse al mundo entero? ¿Y qué hay de malo en ello? Una lucha contra el mundo. Podemos lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del planeta que sea invisible al radar e imposible de interceptar. Y además, esta base está llena de cabezas nucleares. Una vez tengamos el ADN y el dinero, el mundo será nuestro. Pero jefe, ¿qué hay de la promesa al coronel Gurlukovich? No me interesa el renacimiento de la madre Rusia. No pensará en revivir el sueño de Big Boss. Desde hoy, este lugar se llamará Outer Heaven. El sueño de Big Boss. Jefe, ¿no le preocupa que el PAL pueda ser anulado? Si se vuelve a marcar el código, será desactivado. No hay problema. El jefe de ARPA y el presidente de Armstead ya están muertos. ¿Sabe Snake cómo funciona el sistema de anulación? Tú le interrogaste, ¿no lo sabes? No llevaba ninguna llave. Bien. Ahora nadie puede detener a Metal Gear. Por cierto, ¿qué deberíamos hacer con esa mujer? ¿Quiere que la mate? Déjala vivir. Es la sobrina de Campbell y a Snake le gusta. Nos servirá como un as en la manga. Meryl... está viva. Snake, tengo los ficheros secretos de Baker. Buen trabajo. ¿Cómo va por ahí? Han acabado de introducir los códigos PAL. ¿Cómo podemos desactivarlos? Bien. El sistema de anulación al que se refería el presidente Baker puede usarse para introducir los códigos detonadores. Si insertas las llaves cuando la cabeza nuclear está activada, la desactivas. Y si las insertas cuando está inactiva, entonces se activa. Y solo se pueden utilizar las llaves una vez. ¿Solo una vez, eh? Así es. Será mejor que empieces. Casi no tenemos tiempo. Pero hacen falta 3 llaves. Y yo solo tengo una. No te precipites. Precisamente ese es el truco. Tú ya tienes las 3 llaves. ¿De qué demonios me hablas? La llave está hecha de aleación variable de memoria.
¿Aleación maleable de memoria? Sí, es un material que cambia de forma a distintas temperaturas. Y es el material de la llave. ¿Esta llave? Sí, la llave cambia de forma a distintas temperaturas. O sea que esta llave son tres llaves en una. Ajá, buen truco. ¿Ves las terminales de entrada en el centro de la sala de control? Sí, las veo. Esas tres terminales laptop son para el input de emergencia. Debería haber un símbolo en cada pantalla. Cada símbolo corresponde a una llave distinta. Las llaves entran en orden de izquierda a derecha. La izquierda es para la temperatura ambiente. ¿Ves el símbolo? Y luego va la llave de la temperatura baja. La de la derecha es la llave de la temperatura alta. Ok, lo tengo. Primero cambio la forma de las llaves y las introduzco en orden, ¿no? Sí, eso es. Tienes que insertar las llaves. Tras insertar la llave en el módulo, un disco duro lee la información contenida en ella. Una vez hayas acabado con las tres terminales, el proceso de código input ha acabado. Pero ten cuidado, solo puedes utilizar la llave tres veces. Es un sistema de emergencia y solo se puede utilizar una sola vez. El mundo depende de esa llave, Snake. ¿Quién eres? Joder. La llave ha caído en la vía de desagüe. Snake, este cristal es antibalas. No puedes entrar. Disfrutaré viéndote morir. Snake, tienes que coger esa llave. Los terroristas están acabando de introducir los códigos. Ahora solo se puede impedir el lanzamiento reintroduciendo los códigos detonadores para bloquear el mecanismo detonador. Necesitas esa llave. Encuentra la llave, Snake. Solo eso sirve. Thank you.
Código PAL número 1 confirmado. Esperando código PAL número 2. Ok. Código PAL número 1 está listo. Ahora, PAL número 2. Congela la llave. Y ahora tienes que enfriar la llave. ¿Y dónde debería hacerlo? Esto es Alaska. Sal afuera. Hace frío en todas partes. Pero estás cerca del almacén en donde te enfrentaste a Raven, ¿no? Ese lugar está en medio de la capa permagel y tampoco hay calefacción ahí. Se trata de una llave ICE. Sus clavijas y cuerpo principal están hechos de una aleación maleable de memoria. Está diseñada de manera que si no cambia a la forma correcta, no será reconocida por la terminal de input del código PAL en la sala de control y el código detonador no será introducido.
Código PAL número 2 confirmado. Esperando código PAL número 3. Ok, ahí va el código PAL número 2. Y ahora el PAL número 3. Calienta la llave. ¿Algún sitio caliente? ¿Qué tal el alto horno? Pero el problema es que si al regresar pasas por un sitio frío, la llave podría volver a cambiar de forma. Tienes que volver deprisa. ¿Algún sitio caliente? Thank you.
Snake, se trata de Naomi Hunter. Entonces debería hablar con el coronel. Él se encarga de esto. Apague su monitor. Ok, ya está. Nadie más puede oírnos. Adelante. Lo siento. No quería que el coronel lo oyese. Ok, ¿qué ocurre? Tengo un buen amigo en el Pentágono. Ajá. Él fue quien me habló de esto. Parece ser que la AMI desarrolló recientemente un nuevo tipo de arma asesina. ¿Un arma para cometer asesinatos? Snake, ¿ha oído hablar alguna vez de algo llamado Foxtie? No. Foxtie. Liquid estaba hablando con otros sobre eso. Sí. Es un tipo de virus que ataca a personas específicas. No conozco todos los detalles, pero... ¿Qué está intentando decirme? Es muy parecida. ¿El qué? La causa de la muerte. ¿No murieron el presidente de Armstead y el jefe de ARPA, es decir, de Koi Octopus, de algo que parecía un ataque al corazón? ¿Y? Por lo visto, Foxtie mata a sus víctimas simulando un ataque al corazón. Oh. No. Está diciendo que Naomi está detrás de esto. Snake, trate de recordar. ¿Le puso Naomi algún tipo de inyección? Las nanomáquinas. Ella podía haberlo hecho perfectamente, pero no sé cuáles fueron sus motivos. ¿Está enterado el coronel? No estoy seguro, pero no la ha interrogado aún. Ok, ya se lo preguntaré yo. Coronel, ¿hay noticias sobre el asunto Naomi? He puesto a Naomi bajo arresto. ¿Arresto? Estaba enviando mensajes codificados a la base de Alaska. Yo no quería creerlo, pero Naomi debe de estar trabajando con los terroristas. ¿Está seguro? Sí, lo siento. Ahora la están interrogando. ¿Qué tipo de interrogatorio? Quisiera evitar todo tipo de violencia, pero aquí ni siquiera tenemos pentatol sódico. Llámeme si descubre alguna cosa. Entonces es verdad. Naomi, no puedo creerlo. Eso significa que la vacuna Foxtie debe de estar por aquí cerca. Mire, tengo cosas más importantes en qué pensar. Pero Snake, usted podría estar infectado, ¿sabe? Lo mejor es que el coronel se encargue de esto.
Snake, ¿puedes oírme? Soy Naomi. ¿Naomi? ¿Qué diablos? Campbell y los demás están ocupados ahora. Estoy en un códec distinto. Naomi, ¿es verdad lo que dice el coronel? Sí, pero no todo lo que dije es mentira. ¿Quién eres? No tengo ni idea. No sé cuál es mi verdadero nombre ni qué aspecto tenían mis padres. Compré mi identificación, pero mis razones para dedicarme a la genética son ciertas. Porque quería saber quién eras, ¿no? Exacto. Quería saber de dónde venía, mi edad, mi raza, saberlo todo. Naomi. Me encontraron en Rhodesia en la década de los 80. Una sucia huerfanita. ¿Rhodesia? ¿El lugar que ahora llaman Zimbabue? Sí. Rhodesia fue propiedad de Inglaterra hasta 1965. Había allí muchos trabajadores indios. De ahí he sacado seguramente el color de la piel. Pero ni siquiera estoy segura de eso. Naomi, te preocupas demasiado por el pasado. Dime, ¿no te basta con saber quién eres ahora? ¿Saber quién soy ahora? ¿Por qué debería? Nadie trata de entenderme a mí. Estuve sola mucho tiempo, hasta encontrar a mi hermano. Y él... ¿Tu hermano mayor? Sí. Frank Jagger. ¿Qué? Él era un soldado joven, cuando me recogió cerca del río Zambezi. Estaba medio muerta de hambre y él compartió sus raciones conmigo. Sí, Frank Jagger, el hombre que tú destruiste, era mi hermano y mi única familia. No. ¿Grey Fox? Sobrevivimos juntos a aquel infierno, Frank y yo. Él me protegió. Él es mi única conexión. La única conexión que tengo con mi pasado. ¿Y él te trajo de vuelta a América? No. Yo estaba en Mozambique cuando él llegó. ¿Quién es él? ¿Hablas de Big Boss? Sí. Él fue quien nos trajo a esta tierra de libertad. América. Pero luego él y mi hermano volvieron a África para seguir luchando. Y entonces fue cuando ocurrió. Tú mataste a mi benefactor y dejaste tullido a mi hermano. Yo entonces juré venganza y me uní a Foxhound. Sabía que así te encontraría y rezaba constantemente para que llegase ese día. Tus plegarias fueron escuchadas. Sí. Esperé 2 largos años. ¿Para matarme? ¿Es todo lo que quieres? Sí, exactamente. 2 años. Durante 2 largos años solo podía pensar en ti. Te llegaste a convertir en una retorcida obsesión. ¿Y sigues odiándome? No exactamente. En parte estaba equivocada. ¿Y qué hay de Liquid y los demás? Sabré vengarme de ellos también. Naomi, tú no mataste también a ese doctor, ¿no? El que utilizó Grey Fox para sus experimentos genoma. ¿El doctor Clack? No. Fue mi hermano. Luego lo oculté todo y le ayudé a esconderse. ¿Y ese ninja, quiero decir Grey Fox, ha venido a matarme? No lo creo. Creo que solo vino a luchar contigo. Antes no estaba segura, pero creo que ahora entiendo. Una batalla final contigo. Él solo vive para eso. Estoy segura. Fox, no. Naomi, dime una cosa. ¿Sobre Fox Dye? Fox Dye es un tipo de retrovirus que ataca y mata a personas específicas. Primero infecta las macrofagias del cuerpo de la víctima. Fox Dye contiene enzimas inteligentes creadas con ingeniería proteínica. Están programadas para responder a modelos genéticos específicos en las células. ¿Esas enzimas reconocen el ADN de la víctima? Así es. Y entonces responden activándose. Y utilizando las macrofagias empiezan a crear Epsilon TNF. ¿Eh? Es un tipo de citoquina, un péptido que mata las células. El Epsilon TNF lo transporta la corriente sanguínea hasta el corazón, donde se une a los receptores TNF en las células del corazón. ¿Y entonces provoca un ataque cardíaco? Las células del corazón reciben un shock y sufren una apoptosis extrema. Luego, la víctima muere. Apoptosis. El que las células del corazón se suiciden. Naomi. ¿Qué? Debes haber programado esa cosa para que me mate, ¿no?
¿Tengo tiempo aún? Naomi, no te culpo por desear mi muerte, pero no puedo morir aún. Tengo una misión por cumplir. Escucha, Snake. Yo no soy la que tomé la decisión de usar Foxtie. ¿Eh? ¿No fuiste tú? No. Te inyectaron el Foxtie como parte de esta operación. Solo quería que supieras que... No, esa no es toda la verdad. ¿Eh? Lo que de verdad quería decirte era que... Snake, yo... ¿Qué estás haciendo? ¡Snake! Naomi. Snake, no puedo dejar que Naomi realice más transmisiones no autorizadas. ¿Qué? Naomi ya no forma parte de esta operación. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué quería decir cuando dijo que Foxtie era parte de esta operación? Coronel, déjeme hablar con ella. Lo siento, ella está arrestada. ¡Coronel! ¡Me ha traicionado! Snake, no hay tiempo para esto. Su misión ahora es detener a Metal Gear. ¿Ok, Snake? Confirmado. Acceso código PAL completo. Código detonador activado. No, ¿por qué? Listo para lanzar. Pero si quería desactivarlo. Gracias, Snake. Ahora el código detonador está completado. Nada puede detener ya a Metal Gear. Master, ¿qué está pasando? Que encontró la llave y también activó la cabeza nuclear por nosotros. Debo expresarle mi gratitud. Siento haberle implicado en esa estupidez de la aleación maleable de memoria. ¿De qué diablos me habla?
No pudimos descubrir el código del jefe DARPA. Ni siquiera Mantis, con sus poderes psíquicos, pudo leer su mente. Y luego Ocelot le mató sin querer durante el interrogatorio. Es decir, que no podíamos lanzar el dispositivo nuclear y empezamos a preocuparnos. Sin la amenaza de un ataque nuclear, nunca se hubiesen cumplido nuestras exigencias. ¿Qué quiere decir? Sin los códigos detonadores teníamos que hallar otra manera. Y entonces decidí que usted tal vez fuese útil, Snake. ¿Qué? Primero pensé que quizás obtendríamos información suya, Snake, por lo que hice que Decoy Octopus se disfrazase de jefe DARPA. Desgraciadamente, Octopus no sobrevivió al encuentro, gracias a Fox Tie. ¿O sea que usted planeó todo esto desde el principio? Para que yo introdujese el código detonador. ¿Eh? ¿No habrá pensado que pudo llegar tan lejos usted solo, no? ¿Quién demonios es usted? Da igual. Los preparativos para el lanzamiento están completados. Una vez el mundo descubra el poder de este arma, la Casa Blanca no tendrá más remedio que entregarme la vacuna de Fox Tie. Su as en la manga es inútil ahora. ¿As en la manga? El plan del Pentágono de utilizarle a usted tuvo éxito en la sala de torturas. Snake, usted es el único que no sabe nada. Pobre imbécil. ¿Pero quién es usted? Le contaré todo lo que quiere saber, pero solo si viene donde estoy yo. ¿Y dónde está? Muy cerca suyo. Snake, ese no es Master Miller. Campbell, llega muy tarde. El cadáver de Master Miller lo han descubierto en su casa. Llevaba muerto al menos 3 días. No lo sabía porque cortaron mi enlace códec con Master. Pero Mayling dijo que su señal de transmisión provenía de dentro de la base. ¿Y quién es? Snake ha estado hablando con... Migo, querido hermano. Nos ha sido realmente útil. Ahora puedes morir. ¿Eh? Snake, eso es cristal antibalas. No puedes romperlo con un arma corriente. ¿Puedes abrir este cierre de seguridad? Lo intentaré. Espera un momento. Sistema de seguridad. Snake, voy a abrir la puerta. No te mueras, Snake.